Mis Azapowers, ¿cómo están? Esperando se encuentren muy, pero muy bien. La Chepa y sus ocurrencias. Y todo lo que pasa alrededor de él, ya saben cómo es. Pero bueno, no se los cuento yo. Vean ustedes, sean todos bienvenidos a un video más de... El Asadero. Hola a todos, saludándolos por aquí. Oigan, ando aquí con mi compa Albercas, que vino a saludarnos, es buen amigo, eres el que me hizo aquí la alberca en la casa. Él me había pedido una ferecita prestada. Yo le hice el paro porque él anduvo quebrado un tiempo ahí sin ferecita. Pues sí, no tenía jale. Pero... Y yo les quise mostrar el video aquí. Yo le dije, vamos a hacer un video para demostrar a la gente que todavía hay gente que sí paga. ¿Verdad? Porque hay muchos que se esconden y no contestan llamadas y todo. Entonces, en ese caso, él vino a traerme una ferecita que yo le presté. Entonces, me dejó algo a cambio ahí yo... Y vino a pagarme, yo le dije, pues hay que mostrarle a la gente. Sí, pues sí, una vez, ¿no? Dale, dale. Okay. Entonces, ¿qué le traje a José? Lo que me prestaste después. Déjeme sacarla bien. ¿Fueron cinco o cuánto, güey? Sí, ¿no? Cinco. Cinco ya, son cinco. Ok, a ver. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¿Están 50 de más? O a lo mejor los conté. ¿Los conté 100? Sí. Ok. Mira, vamos a mostrarle aquí esto. Estas son las cositas que ahí está. Esta es otra cadenita, esta sí vale una feria, que me la dejó un amigo, una ferecilla pues ahí. Esta también. Este es un reloj que, bueno, ahí por poquito ahí, un Versace. Uh-huh. Me lo dejaron. Y aquí está también esta cadenita que es de oro también, de 14 quilates. Esta no me la pongo yo también, ahí me la dejaron por una ferecilla. Uh-huh. Y esta es la que me dejó él, mira. Uh-huh. Y esta sí está, esta está chida. Es de 24 quilates esta. Esta es igualita que la mía, mira. Esta es igual que la mía de 24 quilates. Hay cadenas que son de mentiritas. Esta es su cadena de él, la que él me dejó. Y a él le daba vergüencilla. Le digo, hay que hacer el video ahí para la gente, para que vea que todavía hay gente que paga. Porque, pues, estás pagando, no estás echándote a perder y te conviene salir en un video porque la gente sabe que pagas y no te tienen que dar vergüenza que pidiste prestado porque en ese tiempo sí andabas quebrador. Pero también ganas buena feria. Pues sí. Gana buen billete con las albercas y todo eso en la compañía que él tiene, hace buenas albercas. La que tengo aquí, él me la hizo, él las sabe hacer de todo. Desde cero. Desde cero. Rebar, plumbing, todo. Y aquí tengo los videos y todo. Todo, sabe. No, ya lo conocen un chingo de racismo, mucha gente lo conoce. Y entonces yo le dije, vamos a hacer este video. Y decía, no, güey, me da vergüenza. Y yo no sé hablar y que yo no sé. Sí. Y que dice, no, pues tú nomás dile a la gente lo que la realidad, lo que es, pues, ¿sabes? No tenemos por qué inventar nada, lo que te sale de la cabeza, lo que es, pues. Yo le dije, vamos a sacar estas, porque estas cadenitas me las han dejado. Y es una prueba de que no. No pagan. Me pagan. ¿Desde cuándo te no dieron esta? No me pagan. No te pagan. No me pagan y les marco y les mando mensaje y no. Y total, ya se perdieron, ¿verdad? Pero si llega alguien y luego, hey, que quiero mi cadena para atrás, pues ya se pasó el tiempo. O sea, no pagan, en pocas palabras. Y hay mucha gente, pues, que uno les presta y se esconden. Y luego, que ande el paro, que ir, que esto y que el otro. Y te ruegan, pues, y te empiezan a decir que esto y que el otro y que no sé qué. O sea, una labia que... Y yo, pues, a él... Sabía que él me iba a pagar porque él gana bien, de volada. Si me dice préstame 10,000, pues se los presto rápido. Porque él ya sabe, si me dice préstame 20, se los presto. A lo mejor se tarda un mes o lo que sea, pero me los paga si cumple, pues. Y luego me dejó la cadenita, pues, ahí también que vale la pena. Uh-huh. Pero este video lo hicimos especialmente para que vea la gente que todavía sí hay gente que paga. Yo pienso que del 100%... Un 10% hay de gente que no. Que no, que sí paga. La que no paga está el 90%, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, el 90% de gente. Y estas cositas, pues yo... Vale, tan bonitas las cadenitas, vale. Esa está bien bonita, vale. Bien bonitas. ¿Cuántos quilates es esta?
De 14. 14 quilates, no sé si se alcanza a ver ahí. También bonitas. Uh-huh. Esta también está chida. Esta también está y tan pesadita más o menos. La esclavita también. Esta está bien chida. Esta. Se me hace que me las voy a llevar a las tocadas, ya me las voy a poner. Sí, y es lo que te digo. Nunca prestes dinero tú a nadie. No, a nadie, no. No hay que prestarle a nadie, porque la neta no pagan. Entonces, pues mejor hay que llevándola tranquilito. Ahorita me habló alguien para algo sobre unos terrenos y eso. Pues no puedo decir nombres ni nada. Y un respeto para él y salud, que se le prestó una feria por unos terrenos y que no sé qué. Y yo le dije que no. Le dije, yo no me quiero enredar allí, yo no quiero perder tu amistad, ni quiero que esto, que aquello, que... Está bien difícil. Sí, no sé. Sí. Está bien difícil. Luego, cuando mejor, vende mucho dinero también. Mejor así, porque luego se enreda uno. Pero bueno, les mandamos un abrazo a todos y... Pareto, gracias ahí. Gracias a ti. Cuando ocupes, otra vez. Sí. Sin pensarlo, nada más de volada, dirás, ¿sabes qué, Josecillo? Ocupo esto, se me atoró esto, me pasó esto de volada. Anda, ni ocupas dejarme nada, ¿sí me entiendes? Sí. Yo nomás porque pues tú quisiste terco ahí dejándola, que déjatela, o sea, para asegurar que sí paga. Sí. Pero bueno, así son las cosas. Un abrazo para todos, que tengan bonita tarde y acuérdense que todavía hay gente por ahí que sí paga. Hay uno que otro por ahí escondidito que sí paga. Pero el 90% de los que piden prestado no pagan. Un abrazo para todos. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Recuerden que para mí es muy importante sus comentarios. Los sigo leyendo, es que no me pierdo ningún comentario de ustedes. Recuerden que si les gustó el video, pueden regalarme un maravilloso like y un magnífico comentario. También recuerda que si eres nuevo, será un placer tenerte en la familia del asadero. Suscríbete y compartan este video. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ahí andamos, al orden pa'l desorden. El asadero.